En esta oportunidad vuelvo en una forma inversa. Hace exactamente más de un año, para el julio del año pasado, tuve el honor de dar una conferencia para el IFORUM, y en esa oportunidad, como es de norma, presentó a la facultad el vicedecano, el doctor Pablo Rodríguez. Y hoy, bueno, hoy yo tengo el honor de presentar al amigo y secretario de posgrado de nuestra facultad y profesor de técnica de operatoria dental, profesor Norberto Lombardo. Esta vez lo hago como decano, orgulloso de estar perteneciendo o de haber pertenecido y colaborando ahora en este grupo de odontonautas y de toda Latinoamérica. Gracias a Contene por invitarnos y gracias por fortalecer la odontología en la región. Gracias a Norberto por trabajar con nosotros y también por hoy la conferencia que nos va a regalar seguramente y que será del gusto de todos ustedes. Y para hacerles una síntesis, yo estoy en la gestión de esta facultad desde hace aproximadamente unos 5 años. Esta es la Facultad de Odontología, que es una de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires tiene aproximadamente 300.000 alumnos, es un grupo educativo muy fuerte, es de las más importantes rankeadas de Latinoamérica. Acá me tienen a mí saludándolo desde la foto con mi vicedecano, el doctor Pablo Rodríguez. Y quiero decirles que desde hace unos 4 años hemos tratado de fortalecer mucho la infraestructura edilicia y del equipamiento de esta casa de estudios, porque con nuestra manera de ver la odontología y con nuestra manera de admitir y buscar la excelencia como un camino interesante a las mejores formas de tratamiento de nuestros pacientes, pensamos que teníamos el know-how, que sabemos cómo hacerlo, pero que realmente teníamos una facultad que estaba muy lejos de poder manejarse con proyectos interesantes si no la reconstruíamos. En esta reconstrucción hemos puesto un empeño muy grande y hemos hecho ya 8.500 metros cuadrados. Estamos en estos días terminando los pliegos licitatorios para hacer otros 5.000 metros cuadrados que están en el proyecto 2016 y esperamos que la suerte y el esfuerzo nos premie y lo consigamos, y ahí estaremos entonces queriendo ser uno de los faros que ilumine a esta Latinoamérica tan necesitada de cosas para que los hombres, que somos los más importantes, como cualquier otra estructura, podamos desarrollarnos. O sea, yo creo que el hombre es la cosa más importante en la estructura de cualquier emprendimiento, de cualquier empresa pública, privada, lo que fuere, pero ese hombre necesita, ese piloto de Fórmula 1, que son muchos de ustedes, necesita el auto. Si el piloto solo no puede y el auto sin piloto, yo chocaría un auto de Fórmula 1. Y para mí la facultad, en la infraestructura que tenía, no iba a chocar porque no iba a arrancar el auto siquiera. Así que en definitiva estoy pensando en que estamos haciendo una cosa nueva para ofrecérsela a nuestro país que tanto lo necesita, a nuestros compañeros de toda Latinoamérica, y por qué no, porque estamos haciendo joint venture también con universidades que no son de habla hispana, y estamos tratando de mostrar que allende los mares y allende el norte, el castellano llega, y el conocimiento de los castellanos, que somos nosotros sus herederos, está haciendo ruido. Estamos haciendo las cosas muy bien. Yo creo que con la conferencia de hoy ustedes van a estar comprobando mis palabras, o sea que todo este tipo de cosas no me gustaría que quedaran como una alusión política o como una bravuconada porteña y argentina tan común en los argentinos, sino que van a ver cómo, con lo que mostramos otras veces y con lo que les va a mostrar el doctor hoy Norberto, esto va a quedar ratificado. Y si no, serán ustedes quienes lo tengan que rectificar y dirán que hemos exagerado. En este momento nuestra facultad, además de esta infraestructura, tiene 14, 15 carreras importantes de posgrado. Tenemos más de 1.050 alumnos en carreras de posgrado. Y como ustedes saben, son en castellano. Ahí se las estamos mostrando en la pantalla. Son totalmente
gentiles y de un trato gentil, estamos muy receptivos, siempre hemos sido muy receptivos y en los últimos tiempos, por suerte, los argentinos nos hemos dado cuenta que con cariño y con afecto se consigue más que con locuras y soberbias, así que los esperamos cuando quieran, consúltenos, estén en contacto con nosotros. Y para despedirme les voy a dejar, antes de que el doctor los pueda agasajar como representante de nuestra universidad con sus conocimientos, les voy a dejar un video en donde van a tener a vuelo de pájaro una síntesis de lo que estamos haciendo en la Argentina para los argentinos, porque dicho sea de paso, lo bueno tiene que empezar por casa, o sea que si lo bueno no empieza por casa, si no hay un sano egoísmo, no se puede después dar, y con ese egoísmo centralizado, darle todo lo mejor a los nuestros, creemos ya estar en condiciones de poder hacer la extensión hacia el mundo hispanoparlante y por qué no también al resto. Y este es el deseo de este dirigente, es el deseo de toda la gente que nos acompaña en esta gestión, y les mando un gran cariño a todos y espero verlos pronto porque me han invitado para dar conferencias en Playa del Carmen el año que viene, así que los espero, los voy a acompañar también al encuentro, acá me soplan al oído y ojalá que en ese encuentro les podamos volver a mostrar lo que hoy les estamos comentando. Y eso deben ser los hombres, deben ser rendidores de exámenes teórico-prácticos permanentes y atados a sus palabras, o sea que sus palabras puedan estar comprometidas con su obra, o lo que es lo mismo, que su obra esté basada en palabras serias. Gracias y hasta la próxima. Los dejo con Norberto Lombardo. Buenos días a todos, mucho gusto por estar en este Scully Forum que organiza Colten para toda la Latinoamérica, para todos los colegas de Latinoamérica y de habla hispana en otros países u otros continentes. Agradezco las palabras de presentación del señor Héctor Flores, para mí es un placer estar en contacto con ustedes y con esta audiencia en este iForum, y lógicamente las palabras de nuestro señor decano, el profesor doctor Héctor Álvarez Cantoni, que hizo tan gentil presentación de nuestra casa y de nuestra persona. Bueno, hoy en este tema a desarrollar, que decidimos tomar a las restauraciones directas e indirectas, que siempre son un criterio difícil de poder discernir en la situación clínica cuándo emplear una u otra de ellas. Vamos a tratar en estos minutos de conferencia poder ilustrar entre todos la posibilidad de poder hacer esta correcta decisión. Nuestra Facultad de Odontología, que ustedes ya vieron, nosotros trabajamos en el piso 12 de este edificio que tiene un total de 18 pisos. Ahí desarrollamos en la Cátedra de Técnica de Operatoria Dental los cursos de Preclínica de Operatoria Dental y Preclínica de Rehabilitación 2 para los alumnos de grado, para la carrera de grado. Y también tenemos nuestra carrera de especialización en operatoria y estética dental, que generamos en el año 2012 e iniciamos en marzo del 2013. Y esta es nuestra actividad docente, que compartimos lógicamente con la actividad clínica de todos los días. Y como somos clínicos, además de profesores y estar en el trabajo diario, tenemos siempre esta posibilidad de recrear cuando estamos ante la situación del planteo clínico o la resolución de la terapia clínica. En la operatoria dental, como en todas las disciplinas hoy de la odontología,
todo inicia con un diagnóstico, y el diagnóstico es un tiempo que debemos emplear los profesionales para poder establecer realmente lo que sabemos que es un correcto o decisivo plan de tratamiento que nos va a posibilitar dar un pronóstico, poder seleccionar un material, una técnica, un protocolo clínico para poder arribar a ese objetivo final de resolución o rehabilitación o restauración que se nos ha planteado. Y todo esto medido en éxito a la distancia. Como sabemos, la odontología muestra su éxito clínico, es decir, cuando los tratamientos pasan de los 5 o 10 años, y esto es nuestra mejor carta de presentación como éxito para ante nuestros pacientes. Hoy decíamos, tenemos que tratar de poder discernir en cuándo indicar una restauración directa o cuándo indicar una restauración indirecta. Por tiempos hemos dado algunos parámetros y siempre trabajamos con ciertas referencias, como podría ser edad de pacientes, pero como sabemos, no es sencillo solo poner en términos de determinados ítems como tamaño y extensión de lesiones, o que las lesiones sean pequeñas, medianas, y según esta sola indicación yo puedo determinar o el colega puede determinar, este es la indicación de una restauración plástica, de inserción plástica directa, o porque la restauración o la lesión, mejor dicho, es una lesión grande, compuesta, compleja, siempre va a tener una indicación de restauración indirecta. Sabemos que juegan muchos factores. Lógicamente, en situaciones de fracturas de ángulos, en dientes anteriores, el típico trauma, en la mayoría de nuestras situaciones clínicas, y ocurriendo esto en pacientes jóvenes, tratamos de indicar una restauración plástica directa, es decir, poderlo resolver del modo más simple y sencillo que puede ser una restauración directa. Del mismo modo que cuando tenemos cambios leves de forma, correcciones post-ortodoncia u otras alteraciones, también podríamos indicar así en términos generales la restauración directa. O cuando el diente es único, planteaban muchos, o cuando hay varios dientes, yo creo que aquí, si un diente único perdió parte de su estructura coronaria, o varias piezas dentarias tienen comprometida su estructura coronaria, habrá que poder evaluar cada uno de estos ítems, y en el transcurso de la charla trataríamos de ir focalizando justamente en fracasos o cambios de forma o cambios de color, ir planteando todo para que nuestra indicación sea la indicación más precisa, la indicación que provea mejor prestación para nuestro paciente, y lógicamente con un criterio de mínima intervención, de máxima conservación, para poder preservar siempre estructuras dentales sanas. Y es así entonces que vamos a empezar mostrando clínicamente algunos ejemplos de lesiones como estas, lesiones importantes. Nosotros usamos actualmente la clasificación de Mount Hume para las lesiones como de este tipo en sector anterior, 2.4, lesiones extendidas que afectan parte del área proximal de una pieza dentaria, su cara vestibular, su cara palatina. Y esto, cuando hacemos la eliminación de la lesión, se compromete la vitalidad, llega el tratamiento de endodoncia, entonces recibimos muchas veces la pieza postendodóntica, o bien nosotros mismos indicamos esa realización de tratamiento. Lo importante es que cuando recibimos esta pieza post-tratamiento, no solo pensemos que por la falta de vitalidad, como es, o digo yo, ojalá sea
y hablo en pasado, un mito de la odontología, que el diente que perdió la vitalidad era un diente que siempre le teníamos que hacer una reconstrucción periférica total, el típico combo, llamamos nosotros, de un poste o perno colado y la reconstrucción periférica corona que todos conocemos. Hoy sabemos que la resolución y la reconstrucción del diente tratado endodónticamente, por suerte, pasa por otras herramientas que podemos manejar. Y entonces, en situaciones como esta, una pieza central, un incisivo central superior, con una pérdida importante de estructura coronaria, como ustedes ven, parte de su cara vestibular, área proximal, pero conserva un reborde proximal, y lógicamente el resto de la estructura remanente sana, nosotros pensamos que esto se puede evaluar y se puede reconstruir perfectamente haciendo una simple y muy simple preparación dentaria, que puede ser la regularización de los bordes con un instrumental rotatorio para poder después hacer una correcta técnica adhesiva, y lógicamente con la situación de hoy, los mecanismos de adhesión micromecánica y de adhesión a la estructura dental de por medio de sistemas adhesivos y resinas compuestas o composite, nosotros perfectamente con un sistema adhesivo haciendo el grabado de las estructuras en todo lo que hace a su cara interna y a sus límites de borde cabo periféricos, podemos hacer el primer tratamiento, emplear un sistema de adhesión de los que sabemos actualmente podemos indicar haciendo el tratamiento de adhesión a esmalte y dentina, de ese modo preparar ese sustrato dentario para recibir una resina compuesta de alta estética, con características particulares que podamos insertar en pequeñas porciones, en color esmalte, color dentina, y así en un paso a paso poder hacer la reconstrucción de esta pieza que estaba francamente afectada y perfectamente devolver su forma anatómica, su armonía óptica e integrarla de un modo muy sencillo a la función. Es decir, que la restauración directa terminada con maniobras de pulido y de terminación, con instrumentos rotatorios, con lo que ustedes elijan para hacer, puede dar un resultado muy, muy aceptable y puede ser una correcta indicación para la restauración de una pieza ampliamente afectada, y de un modo muy sencillo, muy simple, podemos entonces ajustar para que esa función sea la que pueda ejecutar y ejercer, y así integrarla al resto de sus piezas y de su sistema estognatognático, viendo el pre y el post de la restauración y en una franca sonrisa dándole integración. Vamos a ir viendo uno a uno los casos clínicos y otra situación de sector anterior con restauraciones presentes, fracasadas. Era la tercera vez que le rehacían este tipo de restauración. Ya la indicación del colega tratante era, bueno, estos dientes seguramente ya no pueden volver a ser restaurados, habrá que hacerles una reconstrucción indirecta, una reconstrucción con corona, porque la pieza está muy afectada. Nosotros establecimos un diagnóstico, pudimos indicar los tratamientos de endodoncia de ambas piezas y después, evaluando esos remanentes dentarios sanos, evaluando qué nos queda post-endodoncia, estas líneas que ustedes ven aquí no son macro o micro
como llamamos hoy, textura de una pieza dental. Esto es el pasaje grosero de un instrumento rotatorio, una piedra, una fresa. Nosotros llamamos, esto recibió un fresazo, un piedrazo. Esto es lo que debemos ser muy cuidadosos y evitar, que lógicamente vamos a tratar de pulir y de adecuar. Pero hecho el tratamiento endodóntico, sellado en la entrada a los sistemas de conducto, generalmente con un cemento de ionómero vítreo, otra vez evaluamos el remanente, evaluamos todo el remanente de esmalte periférico, que esto nos va a permitir una adhesión muy, muy estable con todo el sustrato dental. Entonces, haber pedido al endodoncista un acceso para el tratamiento mínimo, es decir, la máxima conservación de estructuras. Otra vez, podemos indicar con tranquilidad aquí una restauración de inserción plástica directa de las manos de la adhesión, de las manos del grabado ácido a esmalte y dentina, de la colocación de un sistema adhesivo siguiendo su protocolo y de la selección, lógicamente, de un sistema de resinas compuestas o composite, que nos van a permitir tomar material y seleccionar un material para reponer dentina, y así en pequeñas porciones seleccionamos de este kit de material que vienen, como decíamos, en jeringas para dentina y esmalte, la posibilidad de devolver la armonía óptica, el color dentario. En pequeñas porciones incrementales vamos dejando o llenando todo ese espacio con el material de resina compuesta color dentina hasta dejar una capa muy delgada final para poder llegar con la última capa de esmalte, y entonces así el color de la pieza dentaria queda perfectamente restaurado. Es decir, recordar que el color en la pieza dentaria viene desde la dentina y que el esmalte es una capa muy delgada, un filtro que deja pasar el color de la dentina y así poder tener el color final de la restauración. El preoperatorio, cuando veíamos esas restauraciones fracasadas, y nuestro posoperatorio inmediato de las restauraciones de ambos centrales, de un modo sencillo, integrado, por integración llamamos a esta unión del material resina compuesta con el sustrato dentario, dando esa integración diente, material de restauración, que nos va a permitir que esto funcione a través del tiempo. Pero otras veces la pérdida de estructura dentaria no pasa por la enfermedad caries, no pasa por la lesión infecciosa. Ustedes saben también que hay otras causas de pérdida de sustratos, como puede ser la maloclusión o la parafunción, los hábitos o los antagonistas cerámicos que por años de uso sobre piezas dentarias naturales genera un desgaste, una pérdida de estructura muy importante. Muchas veces en estos tratamientos integrales, donde vamos a ir rehabilitando sector por sector, donde vamos a tener que devolver toda la oclusión perdida, poder devolver toda la función a ese sistema, podemos ir recomponiendo en una etapa inicial la guía anterior, en este caso el sector anterior inferior tan deteriorado, con una simple restauración directa. Haber tenido un encerado, haber podido hacer ese encerado o maqueta, poder obtener una matriz de silicona que nos sirva de guía para, en un paso a paso muy sencillo, poder hacer adhesión y poder empezar a devolver, a reconstruir el faltante de estructura coronaria en capas. Primero, una primera capa que va hacia la matriz de muy delgada de color esmalte, y después color dentina,
lentamente hasta ir reconstruyendo una a una estas piezas dentarias y entonces una capa final de color esmalte y poder entonces ir guiándonos en esta reconstrucción y poder permitir a este paciente, con la devolución de estructuras provisorias, equilibrar ese sistema, poder transcurrir el tratamiento definitivo y después dependerá, hechas las decisiones clínicas finales de restauración final, si mantendremos esta restauración directa o será reemplazada por una restauración indirecta. El final de la reconstrucción anterior y que permite funcionar en forma equilibrada. Otras veces no es por pérdida de estructura coronaria, sino por pérdida de la armonía óptica que las piezas están comprometidas. Y otra vez, piezas que llegan a la consulta clínica con el típico diagnóstico, esto es una pieza que ha tenido un tratamiento endodóntico de años, con quizás una técnica no muy pulcra. ¿Y qué determinó? Determinó que esa pieza se pigmentara, que esa pieza estuviese con su armonía óptica muy alterada, y entonces ante esta situación planteamos posibilidad de resolución. La indicación general, la indicación por momentos decimos hasta brutal del desgaste de toda esa pieza, nosotros generalmente la posponemos. Tratamos de evaluar no solo la pieza dentaria, sino su periodonto, ver la característica de esos periodontos finos o delgados, como les llamamos, donde la desarmonía óptica no solo está a nivel coronario, sino también a nivel gingival, por transparencia o translucencia de ese periodonto delgado. Y entonces nos concentramos en la posibilidad de poder hacer alguna técnica mínimamente invasiva, como puede ser primeramente la posibilidad de eliminar todo lo que traía como restauración, que era una restauración fracasada con un elemento metálico en el interior del conducto, ese creer que colocar algo en el interior del conducto es reforzar una pieza dentaria, otra vez un mito de lo que nosotros hoy creemos de la pieza que perdió su vitalidad. Bueno, tratamos de eliminar toda esta restauración fracasada, tratar de eliminar el elemento que había metálico dentro del conducto. Llegamos a un punto que se nos hacía muy crítico porque el desgastar un elemento metálico dentro de un conducto es un riesgo importante. Por lo tanto, decidimos hacer un stop, sellar con un cemento de ionómero vítreo todo el sistema de conductos, por lo menos hasta el tercio cervical y sobrepasar la inserción ósea. ¿Para qué? Para que esto sea un sellado que no permita que la solución blanqueadora pueda difundirse a nivel de los conductillos a través del periodonte y generando algún tipo de lesión. Y con una solución muy, muy económica, con perborato de sodio y agua destilada, hacemos una solución que tiene una consistencia de pasta liviana o cremosa que colocamos en esa preparación y sobre ella eliminamos el resto de humedad, sellamos con un cemento de ionómero vítreo y esta sustancia va a ser el proceso de blanqueamiento, liberando peróxido en forma muy lenta y a través de los días de poder ir controlando, esto se puede ver cada semana o 10 días, se quita la obturación provisoria de cemento de ionómero vítreo y se vuelve a cambiar la pasta o solución blanqueadora y así con el transcurso de los días vamos viendo un cambio muy muy positivo en lo que hace a la armonía óptica. Cuando esto se estabilizó, tratamos de neutralizarlo, dejar una semana con alguna sustancia
que neutralice y después pensar de hacer la reconstrucción definitiva, y en este caso otra vez una simple restauración directa con tecnología adhesiva a los sustratos, una resina en forma directa perfectamente en un paso a paso puede ir devolviendo esa forma anatómica palatina que estaba perdida, y la armonía óptica que habíamos logrado por la técnica de blanqueamiento y a su vez el material de reconstrucción que le da soporte a esa translucidez del esmalte, puede entonces darle un final que, comparado con ese inicio que traía nuestra paciente, tenemos un final y un posoperatorio muy aceptable, con una mínima intervención, con un máximo de conservación, y esta es una indicación más de una restauración de inserción plástica o directa. Ahora, claro, cuando ya las alteraciones no son de una sola pieza, son de un conjunto de piezas dentarias, como puede ser este sector anterior, donde hay alteraciones de pérdida de estructura coronaria, antiguas restauraciones, desarmonía oclusal. Bueno, acá ya la indicación es diferente. Aquí vamos a tener que, lógicamente, hecho el diagnóstico como corresponde, hacer los estudios, montajes, modelos y montajes, hacer un mock-up, una maqueta de lo que planeamos como restauración de todo este sector para poderlo integrar, y así hacemos un primero mock-up con una ligera preparación de las piezas dentarias para evaluar esa maqueta, si es lo mismo lo que planeamos en nuestro articulador, es lo que puede funcionar con todos los datos que le damos a nuestro técnico de laboratorio dental para que arme esa maqueta y pueda nosotros después podamos transferir otra vez por medio de guías o llaves de silicona, poder transferir y hacer entonces la maqueta para que ese paciente sonría, evalúe. Hecho esto y aceptado esto, vendrá a posteriori la preparación dentaria. Lógicamente, siempre que hacemos restauraciones directas o indirectas, hay una preparación dentaria. En este caso, la preparación dentaria para carilias en el sector anterior de esta paciente será una preparación mínima, que dependerá mucho del espesor de estructura que tenemos que quitar. Para eso también nos valemos de las guías y que obtenemos a partir del mock-up y a partir de todo ese encerado o maqueta previa, para poder guiarnos en esta preparación, conservando siempre, cuando esto se permite, las relaciones de contacto, protegiendo diente vecino con el otro, pudiendo usar esas guías para poder saber cuánto espesor, cuánto desgaste debemos hacer. Es decir, tiene que ser algo sustractivo mínimo para después, con nuestras impresiones, poder obtener modelos y esa terminación de las preparaciones dentarias, que cuanto más alisadas están, mejor van a poder ser reproducidas por un material de impresión. Así obtenemos un modelo y a partir de ahí tomar registros para que esas preparaciones dentarias puedan ser llevadas al laboratorio, y entonces el técnico pueda montar esos modelos con nuestros registros, poder a partir de ahí hacer la construcción de restauraciones, en este caso de inserción rígida, indirectas, carilias o frentes estéticos, como llamamos muchas veces, o facetas en otros países, como en Brasil es muy común el término faceta dental. Bueno, la construcción de estas carilias o facetas generalmente las indicamos con cerámicas dentales, y para estas situaciones
Nosotros preferimos siempre que esta cerámica sea una cerámica de las que llamamos cerámicas sensibles al grabado ácido, o ácidos sensibles, o cerámicas que son capaces de poder recibir internamente un tratamiento para que para poderla justamente integrar a las piezas dentarias, es decir, poder integrar esa carilla o faceta cerámica con el sustrato dental. Y entonces estas cerámicas dentales que están, por suerte contamos hoy con esta tecnología de desarrollo cada día más avanzado, hoy no solo por inyección podemos obtener estas cerámicas, podemos hacerla por tallado, por CAD-CAM, es decir, hoy la tecnología nos permite tener o contar con herramientas muy buenas para la solución de estos sectores estéticos. Será entonces cuestión, en una primera devolución del técnico de laboratorio, hacer una prueba inicial para ver adaptación, para ver formas, para hacer ajustes, para ver cómo están el color del sector, si es aceptado por nuestro paciente, y recién ahí pensar entonces en el tratamiento de ambos sustratos. Por un lado, el tratamiento del sustrato cerámico, en este caso una carilla cerámica, en su interior un arenado, que muchas veces viene ya desde el técnico de laboratorio, y la posibilidad de hacer, sí, nosotros en consultorio, en nuestra oficina dental, poder hacer el grabado con una solución de ácido fluorhídrico de la cara interna de estas cerámicas. Estas son cerámicas de disilicato de litio inyectadas, el tipo IMAX que todos conocemos, y que son sensibles al ataque ácido. Entonces, en un tiempo mínimo de unos 20 segundos se puede hacer la preparación de este sustrato cerámico para luego entonces preparar el otro sustrato, el sustrato dentario, que nosotros ya conocemos este procedimiento, haciendo cuando podemos un aislamiento absoluto, es algo a pedido de todo lo que es una garantía en la adhesión, poder usar aislamiento absoluto del campo operatorio. Lógicamente, cuando se hacen sectores integrales, sectores anteriores, hay que dedicarse unos minutos, no más de 5 a 10 minutos, para hacer un prolijo aislamiento, y a partir de ahí las técnicas adhesivas. La conocida para nosotros técnica de grabado ácido al esmalte y a la dentina en forma simultánea, generalmente en estos casos hay algún islote de dentina en las preparaciones, por lo tanto hacemos un grabado total simultáneo, no más de 15 segundos, lavado, secado con aire limpio, y después el protocolo del sistema adhesivo para luego empezar a poder fijar estas carilias interponiendo una resina como medio de fijación. Muchas veces usamos las mismas resinas que empleamos para la restauración directa, haciendo un atemperado de las mismas, elevándole la temperatura entre 55 y 60 grados. Esto permite plastificar a la resina y usarla como medio de fijación, es decir, que la podemos interponer entre el sustrato dentario y la carilla, presionar, hacer una ligera presión, y entonces esa capa de resina interpuesta nos hace de medio de fijación, que nos permite bajo una presión quitar los excesos de un modo muy cómodo, porque ya no es un material chirle o fluido que se escapa por los espacios interdentales. De todos modos, ustedes verán que siempre colocamos alguna tira para separar y evitar el exceso del medio de fijación en los espacios interdentales, que lógicamente después es muy difícil de eliminar. Y entonces así, con la fotoactivación directa por ambas caras, palatinas, vestibular, vamos siguiendo la fijación
pieza a pieza de las 6 Carilias del sector anterior, como decíamos, Carilias cerámicas integradas por adhesión micromecánica entre el sustrato dental y la cerámica dental. Y de ese modo poder dar resolución a lo que era nuestro caso pre y poder obtener un resultado con restauraciones de inserción rígida, en este caso cerámica dental, integradas a las estructuras dentales y con un muy buen pronóstico y desarrollo clínico, desempeño clínico a través del tiempo. Hoy día también estamos empleando los sistemas de diseño digital de sonrisa, una herramienta que creo se viene para el día a día y con recursos que nos pueden facilitar. Por un lado, facilitar todo lo que es la comunicación entre el técnico de laboratorio y el profesional odontólogo, o la comunicación con nuestros pacientes, es decir, lo que hoy podríamos decir el marketing para poder ofrecer nuestros tratamientos. Hay un programa muy difundido, el DSD, de Christian Kautzmann de Brasil, que es un programa sencillo, que toma parámetros como la mayoría de los programas en todo lo que conocemos nosotros como parámetros estéticos, a partir de fotografías de la cara de los pacientes y de las sonrisas de los pacientes, poder establecer esos parámetros, poder diseñar una sonrisa, poder diseñar una forma anatómica de ese sector anterior y obtener hasta un mock-up o un modelo de trabajo para poder obtener una guía para un mock-up o maqueta, y lógicamente comunicación con el laboratorio, comunicación con nuestro paciente. Pero creo que tecnológicamente todavía tenemos una brecha. Estos programas todavía no nos permiten seguir avanzando de poder después transferir ese mock-up a lo que es la preparación dentaria y a su vez que algo sea hecho en un material definitivo, como puede ser una cerámica dental o una resina portaleado en un sistema CAD-CAM, y que nos permita entonces integrarlo a las preparaciones dentarias. Seguramente esto está en los proyectos y en los diseños, en los desarrollos, pero nos falta muy poquito, muy poquito. Nosotros estamos usando otro de estos sistemas digitales de diseño de sonrisa, el Digital Smile System, que es muy similar al anterior, también tomando los parámetros que todos conocemos para los parámetros estéticos de nuestros pacientes, con 3 o 4 fotografías, con la colocación de unos de un sistema de indicadores para poder trazar las líneas y poder entonces llegar a una biblioteca de formas dentarias y poder entonces elegir la forma, el tamaño, el color y diseñar entonces la sonrisa de nuestros pacientes en forma digital para tener como herramienta, y así lo vamos haciendo en nuestros pacientes, las fotos previas, la colocación de este tipo de posicionador o anteojo que nos da la posibilidad después de uniendo los puntos, el programa toma como referencia para unir los planes pupilares, los planos oclusales, y así entonces poder seleccionar, poder ir diseñando de acuerdo a la forma de su cara, al tamaño de sus piezas dentarias, elegir entonces otra vez en una biblioteca de dientes, seleccionar y poder hacer ese diseño de sonrisa que hoy queda en el diseño de la imagen de un ordenador, de un computador o de una fotografía digital de una imagen que podemos mostrar, quizás cuando ya se puede transmitir por algún tipo de archivo específico para generar ese,
esa maqueta o mockup en un modelo digital, pero a partir de ahí que una impresora, como podría ser una impresora 3D, nos construya un modelo y sobre ese modelo hacer nuestra guía o de silicona para poder transferir esto a nuestros pacientes. Y así hicimos en este paciente, hicimos el mockup, dimos los datos a nuestro laboratorio, hizo todos los encerados, transmitimos a nuestro paciente lo que podíamos obtener y le realizamos con su guía de silicona y con un bisacrílico lo que puede ser el mockup del sector anterior, lo vemos en su expresión de sonrisa. Este mockup lo dejamos actuar una semana, unos días para que el paciente evalúe y si se siente cómodo, se ve a gusto y a partir de ahí hacer ajustes o retoques de lo que nos agrada o no nos agrada y a partir de ahí entonces una nueva impresión para poder tener ese definitivo de lo que queremos como maqueta y que a partir de ahí el laboratorio o el técnico de laboratorio puede construir como reconstrucción definitiva con un material definitivo. Y en esa etapa estamos. Lógicamente, otra vez, en este caso clínico, quizás en unos meses podamos encontrarnos en cualquiera de vuestros países y mostrar in extenso la solución definitiva. También les voy a hacer una invitación. El año próximo en Argentina van a estar nuestras jornadas ACTO, que son las jornadas de nuestra Sociedad de Operatoria Dental y Materiales Dentales, que es una filial de la Asociación Odontológica Argentina. Del 2 al 4 de junio de 2016 los invitamos a nuestras jornadas ACTO, que con un programa de dictantes internacionales de mucho renombre, como Calamita, Piño, Paz, nos van a dar la jornada o el curso precongreso o prejornada y luego otros dos días de actividad a pleno con la operatoria dental, con la rehabilitación, con los materiales dentales, un clásico de nuestra especialidad. Ojalá nos puedan acompañar el año próximo en una visita por Argentina. Y si seguimos un poco en el sector posterior con reconstrucciones y ya vamos a entrar en reconstrucciones de dientes que están afectados por su cara vestibular o son portadores de una antigua restauración periférica total y también la cara oclusal como ocurre en este primer premolar, hacer restauraciones parciales, ahora sí de inserción rígida, pero parcial, no siempre ir a la reconstrucción periférica total. Hoy podemos indicar reconstrucciones parciales como frentes estéticos o carilias o facetas, indicábamos, podrá ser un ejemplo este canino, o esta reconstrucción de este premolar que tiene afectada por un lado cara vestibular y cara oclusal. Estamos haciendo otro tipo de preparación dentaria económica también que pueda ser parcial, que no llegue a ser total y nos permita entonces atender lo que puede ser cara vestibular, cara oclusal y a partir de ahí entonces con reconstrucciones parciales que generalmente hacemos también en cerámica dental, nosotros las llamábamos carilias oclusales o oclusal veneer, usando palabras inglesas. Estas carilias carilias oclusales que pueden ser otra vez integradas, fijadas por adhesión micromecánica con sistemas adhesivos a la estructura dental, ser integradas y reconstruir en forma total y parcial esas piezas, viendo también el otro sector superior izquierdo, premolares también afectados, preparaciones económicas de parte de la cara vestibular y parte de la cara oclusal, como pueden ser los premolares afectadas, pero manteniendo todo lo que es caras palatinas, podemos hacer estas que nosotros iniciamos el año pasado, 2014, queriéndole llamar oclusal veneer o carillas oclusales, y en la literatura ya están dadas con el
el nombre usando el acrónimo BONLICE, es decir, un estudio que vimos publicado este año en abril del 2015 por Edward McLaren, lo publica como en el acrónimo BONLICE, y son exactamente este mismo tipo de situación que nosotros estamos desarrollando. Como ustedes saben, al mismo tiempo los humanos somos capaces de ir pensando en soluciones muy, muy similares. Y así con cerámica dental en este caso siempre cerámica dental, como decíamos, que puede ser integrada con la estructura dental, preparadas esas piezas dentales, hecho el aislamiento absoluto, poder hacer el tratamiento del sustrato con técnica de grabado ácido y sistemas adhesivos al sustrato dentario, y entonces con un medio de fijación, generalmente una resina, poder fijar estas carilias oclusales o Bonlay, usando el acrónimo inglés, así poder reconstruir cara vestibular, cara oclusal, y desde una preparación muy sencilla, una restauración parcial, siendo cuidadosos al máximo de nuestras estructuras remanentes, por ir dando esa posibilidad. Está publicado el reporte del caso clínico en la web, si ustedes lo googlean aparece y tienen acceso libre aquí con el, seguramente usando como palabra clave Bonlays, inmediatamente o por el autor Edward McLaren les aparece el trabajo muy interesante, que es lo mismo que estamos queriendo hacer como restauraciones de inserción rígida parcial, siendo cuidadosos del sistema. Y volviendo al caso anterior de rehabilitación total de ese sector que habíamos resuelto, el sector anterior con resina directa, vamos a ver cómo resolvemos los sectores posteriores, lógicamente en el encerado de la maqueta que nos permitió hacer las guías o llaves para obtener provisorios y poder darle a nuestro paciente después de quitadas las restauraciones fracasadas. Pero fíjense ustedes, los sectores posteriores, lesiones de que estaban, o restauraciones y algunas lesiones, restauraciones de amalgamas fracasadas que quitamos y mantenemos al máximo la estructura, pero son lesiones que tomaron solo la cara oclusal, es decir, lo que conocemos como una lesión simple, que podría ser restaurada con una resina directa, lógicamente. Si esta fuese una pieza individual y que tiene armonía oclusal, perfectamente le puedo hacer una restauración de inserción plástica directa. Pero cuando restauramos integralmente, cuando restauramos el conjunto, cuando queremos dar oclusión y sectores posteriores, reposicionando ese maxilar inferior como corresponde, tenemos que hacer la rehabilitación de todo el hemisector posterior. Entonces ahí la restauración de inserción rígida es la que priva. La restauración de inserción rígida en situaciones múltiples, cuando hay que devolver forma oclusal, tabla oclusal, nivelar un plano oclusal, esto es lo que corresponde. Y así, con impresiones y posibilidad de realizar cerámicas inyectadas, otra vez cerámicas que pueden ser un simple onlay en los molares que reconstruye y devuelve la forma anatómica y recupera ese plano de oclusión y le va a dar la función al sistema, también en los premolares hacer los bonlay, donde estamos reponiendo cara vestibular y cara oclusal, y así entonces cada hemisector puede ser perfectamente reconstruido con onlay cerámicos en los molares y con bonlay a nivel de los premolares, tanto lado sector derecho como ahora estamos mostrando el sector izquierdo, una preparación otra vez de carilla oclusal, es decir, parte de preparación vestibular y parte oclusal, para que después, integradas esas preparaciones por adhesión con una cerámica dental, también se cambió una antigua restauración periférica a la altura del molar, puedan entonces integrarse con el sistema, poder dar la reconstrucción de los hemisectores posteriores y dar la función total. Es decir,
maniobras de la operatoria dental que perfectamente en la rehabilitación con tecnología adhesiva y conocimiento del odontólogo puede hacer perfectamente la reconstrucción de todo el maxilar, decidirá después si este sector anterior inferior conserva la restauración directa de resina o decide si hace la reconstrucción final con cerámica o lo que él decida. Otras de las indicaciones y cómo poder discernir, generalmente este tipo de reconstrucción indicamos hacerlas en cerámica cuando es todo este sector posterior, generalmente ya no la cerámica sinterizada, sino la cerámica inyectada, generalmente preferimos el monobloque, es decir, la cerámica inyectada en monobloque que permite ser caracterizada y es suficiente para los sectores posteriores, o bien la cerámica taliada por sistema CAD-CAM, que entonces ahí el sistema CAD-CAM nos entrega la pieza directamente para poder ser integrada, lógicamente siempre pensada en una cerámica gravable, es decir, que pueda ser ácido sensible. Y así también hay otra publicación del mismo autor donde él nos da o se pregunta dónde y cuándo será apropiado hacer una restauración estratificada por capas o una restauración monolítica, justamente cuando tenemos que restaurar sectores posteriores con cerámica. Y para nosotros la indicación de la restauración múltiple posterior para rehabilitar tabla oclusal, para devolver forma anatómica y función, es una indicación de la cerámica monolítica. Y otras veces, piezas individuales de restauraciones fracasadas, restauraciones de amalgama fracasadas por fractura, por pérdida de la masa del material, que eliminamos y mantenemos al máximo la estructura remanente. Ustedes podrán observar cómo los productos de corrosión de la amalgama pigmentan la dentina, pigmentan y dejan sus residuos, pero siendo esta una dentina vital, una dentina que podemos hibridizar, que podemos ya celiar para que el complejo dentino pulpar quede protegido aquí con el empleo de un sistema adhesivo generalmente de autograbado o self-etch, como llamamos con las palabras inglesas, perfectamente podemos acondicionar esa dentina, celiar esa dentina y proteger una vez que hayamos eliminado todo lo que era dentina contaminada o dentina infectada. Y después, sencillamente, nos quedará terminar la preparación en los bordes cabos, solamente alisar los bordes cabos, impresión para obtener un modelo, y aquí, obtenido el modelo, podemos generar un bloque de resina que lo puede generar el propio odontólogo perfectamente, ese bloque de resina confeccionada con una resina de las que usamos para situaciones de restauración directa, podrá ser integrada con tecnología otra vez de adhesión por grabado a la estructura dental. Y fíjense que nosotros siempre que indicamos la integración de estructuras indirectas pedimos el grabado del esmalte. Los contornos de esmalte grabados nos van a dar un sellado hermético, nos van a dar estabilidad al complejo restaurador, y entonces la integración de la restauración al sistema interponiendo un medio de fijación podrá ser idealmente un medio dual de fijación en estas lesiones grandes, y así entonces quitar excesos y polimerizar, y además de la respuesta química del medio de fijación, para dejar una restauración individual que funciona, que ajustamos al sistema y que perfectamente va a estar integrada y devolviendo forma anatómica y función por muchos años a esta pieza dental. No lo duden. Una resina perfectamente tratada, perfectamente polimerizada, perfectamente
hecha su conversión de monómero en polímero, es un material indicado como material de restauración definitiva, sin ninguna duda, en el sector posterior. Y muchas veces preferimos que estas resinas puedan tener no solo la característica de alta carga cerámica que pedimos para los sectores posteriores, sino ser pasibles también de un segundo curado o atemperado de la misma en unidades, que esto lógicamente aumenta el factor de conversión de los monómeros en polímeros, y esto nos da un resultado final mucho más duradero de lo que hace a su resistencia mecánica. Una indicación muy precisa de las resinas, pero estén alerta, porque las resinas también ya vienen para taliado, ya vienen para en bloques, para ser usadas por la tecnología CAD-CAM, y entonces la tecnología CAD-CAM se va a imponer en nuestros sistemas restauradores, no lo dudo. Se están empleando en muchos países, y nuestra Latinoamérica quizás un poco más lenta esta incorporación, pero seguramente en muy poquito vamos a poder estar trabajando con toda esta tecnología. En nuestra facultad ya está la situación en desarrollo, ya está nuestro departamento de tecnología CAD-CAM en camino, y así lo vamos a hacer. Y entonces, un último ejemplo de lesiones otra vez individuales, de pieza dentaria individual, pero con la pérdida de la vitalidad, con su tratamiento endodóntico. Muchas veces llegan con tratamientos hechos de hace tiempo. Lo importante, máxima conservación, lo importante, mantener los bordes de esmalte donde vamos a tener un celiado periférico de toda la preparación, celiar la entrada del sistema de conductos para que el tratamiento endodóntico quede perfectamente aislado y que quede perfectamente celiado, para que con una preparación muy sencilla, tomar una impresión, obtener un modelo, esa propia restauración puede ser hecha en resina, lo que llamamos un endo-onlay, porque usamos parte de la geometría de la cámara pulpar como mecanismo de asentamiento, como mecanismo de anclaje para la restauración, es decir, la macro retención, lo que se pone de manifiesto en las restauraciones de inserción rígida como anclaje, es decir, la planimetría sirve para estabilizar estos bloques, y así construidos por el odontólogo, directamente cualquiera de nosotros es capaz de generar sobre un modelo este tipo de reconstrucción, llevarlo luego a nuestro paciente, lógicamente con aislamiento absoluto, tratamos de hacer la fijación adhesiva del bloque, de este tipo de bloque de resina, en estos casos de endo-onlay, usado el grabado a todo lo que es esmalte y dentina, en este caso en el diente endodóntico, o bien esmalte selectivo, grabado selectivo del esmalte con ácido fosfórico, podemos hacer el tratamiento de la dentina con los sistemas de autograbado. Y eso sí, el medio de fijación aquí siempre tiene que ser dual. ¿Por qué? Y porque acá hay profundidad, hay mucho espesor de bloque de resina, y entonces la activación física, como preferíamos en las restauraciones de carillas en los sectores anteriores, no puede ser. Acá el medio de fijación va a tener que ser un medio de fijación de activación dual. Y para estos casos es muy útil, nosotros utilizamos mucho el sistema de resinas para core o para núcleos o muniones, como puede ser el para core dual mix u otros que hay en nuestro medio. Y así inyectamos directamente el medio de fijación dentro de esa geometría de la cámara pulpar, llenamos el resto de la preparación, insertamos el bloque de resina, bajo presión eliminamos los excesos, y será simplemente fotoactivar el medio de fijación en los bordes y quitar aislamiento, ajustar,
chequear oclusión, checar, como dicen en México, la oclusión, y a partir de ahí la pieza dentaria en función, otra vez, seguramente por mucho tiempo y muchos años. En conclusión, si hacemos un resumen de lo que vimos en estos 50 minutos, espero estar más o menos en tiempo, no sé, me dirán Héctor y Lucas cómo estamos, podemos concluir diciendo que la indicación para restaurar resina, preparaciones o lesiones en forma directa o indirecta, no solo depende de un factor o de varios factores que podamos dar esa receta directa para tal tipo de lesión simple o grande, podemos indicar tal o cual restauración, o porque es un diente único, porque son multidientes, es decir, todo lo tenemos que interrelacionar, sea una lesión simple, pero si reconstruye tablo oclusal, si reconstruye zonas de función, tendrá que ser muchas veces en restauraciones múltiples indirectas. Individualmente podrá ser una restauración directa. Es decir, con esto, ¿qué quiero transmitirles? Que en nosotros está la posibilidad de recrear, en nuestras manos está, y en el conocimiento de conocer estos factores está justamente la indicación precisa. La indicación precisa está en nuestra toma de decisión. Y esto es lo que vale, esto es nuestro valor como odontólogos, es decir, poder discernir, poder indicar lo mejor como restauración para la salud de nuestros pacientes. Así que nuevamente les reitero la invitación al acto 2016 del 2 al 4 de junio próximo en nuestro país. Ojalá nos puedan acompañar y visitar. Y bueno, estoy listo para agradecerles a todos ustedes haber compartido este espacio, agradecer lógicamente a Héctor Flores y a su grupo de colaboradores, y cómo no a nuestros Coltín Boys, Nico y Lucas, Nico Sótola o Nicolás Sótola y Lucas Beric, nuestros amigos que nos visitan y nos tienen siempre muy bien informados y muy bien la disposición de ellos para poder trabajar en conjunto, como tiene que ser, desde el conocimiento, desde la posibilidad de la universidad, la posibilidad de la docencia, unir a la empresa, a la fábrica que desarrolla, que investiga, que crea, y esto es justamente la mejor de las uniones, ¿no? Los joint venture ahí sí funcionan cuando decimos conocimiento, institución, conocimiento y experiencia clínica para unido de la mano del desarrollador de la fábrica de productos dentales. Así que muchas gracias, Lucas, muchas gracias, Nico, y a toda la familia Coltín de Latinoamérica, que a muchos de ellos conozco y tengo la suerte, porque otra de los gustos que nos da esta profesión es que cuando la unimos al trabajo docente, poder tener muchos amigos en distintos países y así crecer todos y estar siempre con buen ánimo y buena predisposición. Bueno, la verdad tenía las expectativas lógicas, ¿no? Porque cuando me pediste participar, te dije 3 de diciembre. Yo pensé que mi actividad docente de posgrado estaba cerrando mediados de,
de noviembre porque tenía el Congreso de Chile, después venía una sesión de especialidad de nuestro módulo fin de noviembre y me pediste esta actividad. Para mí, bueno, como siempre, la expectativa, yo soy un curioso en todo y el participar en cualquier disciplina de la docencia me fascina. Para mí es muy enriquecedor. Me sentí muy cómodo, por supuesto me fui soltando al pasar los minutos, porque hablarle a una cámara no es lo que uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado a tener la cara del público, ver las respuestas, la expresión, y eso es lo que tanto nos ayuda en esta transmisión del conocimiento, es ida y vuelta, porque yo soy un convencido que para los que hacemos docencia no hay mejor modo de aprender. Es decir, el ir y vuelta con los colegas, lo que no sabemos lo tratamos de buscar o estudiar, y esto es lo que todos los días nos aporta. Quizás nuestro capital es poder bajar el conocimiento al quehacer diario, ¿no? Esa interrelación de lo que uno lee y estudia con la aplicación y la transferencia clínica, que es en definitiva donde realmente la odontología se ejerce sobre nuestros pacientes, y esto quizás es nuestro mayor capital. Me sentí muy a gusto, quizás hasta me emociono cuando escucho la cantidad de amigos, porque los tengo de a montones. Sin lugar a duda, la odontología y la docencia de la mano me ha permitido conocer, te diría, casi toda la Latinoamérica, hacer amigos en cada lugar que estuve, y cada vez que recuerdo a Joaquín, y gracias Joaquín Sánchez por tu saludo, hazle extensivo el mío propio a Santiago y a todos los amigos de la familia COA. Realmente me vino la imagen cuando fuimos a ver al estadio de México DF a la América y a Chivas con Joaquín. Es decir, cada vez que uno puede compartir desde lo que más nos gusta, que es la docencia, nuestra profesión, y tener del otro lado siempre el enriquecimiento y la devolución de los colegas, bueno, es bárbaro. Y que cada uno se pueda estar conectado y nos pueda estar mandando los saludos o los deseos, que nos vaya bien, bueno, creo que no tiene límites. Esto es para andar, andar y andar, así que, como les dije algún día, los felicito, es una idea brillante. Quisiera tener una plataforma más amplia para que en streaming nos estemos viendo todos los que podamos. Sería quizás un anhelo y un desafío que les hago a todo el grupo, a Héctor Flores y a todo el grupo de México, porque esto se instaló, y el Scully Forum es una marca o va a ser una marca más dentro de lo que es la enseñanza de la odontología en América Latina o en los países de habla hispana, porque esto llega sin lugar a dudas al mundo, ¿no? Al mundo. Así que felicitaciones por esta brillante idea, y el desafío está en que la tienen que aumentar, mejorar, que sea cada día una plataforma con más posibilidad para todos los colegas del mundo, ¿no? Así que felicitaciones.